Hermanos, sean todos bienvenidos a este tercer día del novenario en honor de Nuestra Señora de la Purificación. La Iglesia celebra esta fiesta 40 días después de Navidad. Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento en la ley mosaica se convirtió en su encuentro con el pueblo creyente. Se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Participemos con gran alegría de esta Eucaristía que nos reúne.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios de la presencia de Dios en nuestras vidas, y sobre todo en la Eucaristía, fuente de amor y de misericordia, nos arrepentimos de corazón para que la palabra de Dios nos purifique, nos libere, nos sane, nos fortalezca y nos impulse a que con su gracia divina nos santifique día a día. Clamamos misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, qué rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Dios omnipotente y misericordioso, que al decretar la muerte para el género humano, en tu misericordia abriste las puertas de la vida eterna. Mira con piedad a tu Hijo que lucha, a tus hijos que luchan en agonía, para que asociados a la pasión de Cristo y sellados con su sangre preciosa, puedan llegar a tu presencia limpios de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo, en su carta a los Hebreos, nos invita a estar atentos al Espíritu Santo, que nos ilumina para escuchar la palabra de Dios, que es alianza entre Dios y su pueblo. Por su parte, Marcos en el Evangelio provoca que cada cristiano a preparar el corazón como tierra fértil que la acoge en fe y la pone en práctica. Escuchemos con atención. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor de Sion tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. De pie, por favor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó. Mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla, les estuvo enseñando cosas con parábolas. Y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por 1. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron:
¿Qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar de momento, la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Uno de 30, otro de 60 y otro de 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan a bien sentarse. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ah, entonces yo soy el que no escucho. Muy bien. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que compartimos la fe con ustedes, algunos peregrinos de la parroquia de Nuestro Señor de los Rayos, acompañados por su servidor, queremos en esta Eucaristía compartir la fe en el Señor, la confianza plena en su palabra divina, en este misterio de amor, de misericordia, de paz, en este sacrificio de una vez y para siempre de Jesús el Señor, que ha querido ir precisamente a la cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Y este querer nosotros extasiarnos en este sacramento de amor, que es la Eucaristía, pues es un gran gozo, un gran regocijo, porque si vamos a las Sagradas Escrituras el día de hoy, en la primera lectura de la Carta a los Hebreos, encontramos que aquella alianza antigua, por nuestros hermanos sacerdotes que ofrecían en el templo diariamente sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y entonces nosotros entramos en el Nuevo Testamento, en esta alianza nueva y eterna. Me atrevo a decir que cada vez que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, venimos a la Eucaristía, con esa libertad de los hijos de Dios, con esa intención de abrir nuestra alma para que la palabra de Dios fecunde nuestro corazón, nuestro interior, y pueda renovarnos en esta alianza nueva y eterna, sobre todo en el sacrificio de redención, de salvación, de Jesús allá en el Calvario, de una vez para siempre. Y nosotros, cual sacerdotes del Nuevo Testamento, participamos del sacerdocio de Cristo, para poder continuar. Y al continuar,
ustedes y yo hacemos una alianza. Venimos a pactar una vez más con el Señor en este día. De tal manera, mis hermanos, que Cristo se ofreció en un solo sacrificio por los pecados de la humanidad. Pero ahora hablemos de cada uno de nosotros. Por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. De tal manera que uno de los motivos por los cuales el Padre Celestial ha enviado a su Hijo amado es y ha sido por amor a nosotros, para que nosotros captemos ese grande amor en Dios. Es que Jesús se sentó precisamente para siempre a la derecha de Dios. Se hizo una sola ofrenda. Atención, con esa ofrenda de amor, con esa ofrenda de sacrificio, Jesucristo es la ofrenda por excelencia, la víctima. Jesucristo es el oferente. Jesucristo es quien se nos da en alimento. Y todo ello al Padre Celestial y a nosotros nos comparte para que nos hizo pues precisamente perfectos para siempre a los que ha santificado. O sea que el venir a la Santa Misa, mis hermanos, equivale a que usted, querido bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad, anhele, quiera renovarse en el Señor y quiera que Jesús haga ese milagro de amor al momento que usted comulga, al momento que usted va al confesionario, al momento en que escucha la palabra y esta palabra le purifica, le asiste para poder pasar a la mesa eucarística. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según las Escrituras, dice que la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen estos días, palabra del Señor, es esta. Acuérdense la ley en el Sinaí, las tablas de la ley. Nuestros deberes para con Dios, para con nuestros padres y para con el prójimo, que siguen vigentes, pero ahora en esa modalidad de amor en Jesús. Y por eso el Señor ha querido poner su ley en lo más profundo de nuestra mente. Más aún, el Señor ha querido grabar su ley en nuestros corazones. De tal manera que yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Mis hermanos, todo esto es producto de esa fuente redentora de Jesús en la cruz. Es fruto de amor, fruto de misericordia, fruto de perdón, fruto de sangre derramada para el perdón de los pecados y que realizamos en cada Eucaristía. Y si estamos hablando de que Dios desea poner una ley o ya la ha puesto en nuestro corazón, podemos hablar bien de la parábola del sembrador, aunque ya nuestro Señor nos dio la explicación, sobre todo a los apóstoles. Nosotros solamente un poquito para ir captando algo más en nuestra actualidad, en nuestra realidad. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que es Dios el sembrador a través de su Hijo amado, en ese misterio de amor, de misericordia y de perdón. Pero podemos decir que Jesucristo el Señor es el que lanza esa palabra porque Él es la palabra viva, Él es la palabra eterna, es la palabra que existe en Dios. Y esa palabra que Dios pronunció desde toda la eternidad ha querido precisamente que pasase por el corazón y el seno virginal de María Santísima por obra del Espíritu Santo. Y esa palabra que se hizo hombre, verdadero hombre, y es verdadero Dios desde toda la eternidad, ha venido a mostrarnos el rostro de Dios en Jesús. Y esas palabras que Jesús predicó, que transmitió, esa buena noticia, es precisamente lo que para nosotros el día de hoy tenemos que asimilar, aquilatar y abrir nuestra pobre alma o nuestro pobre corazón o nuestro pobre espíritu para que esa ley de Dios desde eternidad pueda venir a morar, como dirá San Juan en el capítulo 1, a poner su morada en nosotros.
Y es que los diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de tierra, equivale, según la meditación en la mañana, equivale a nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma, mis hermanos, en esta tarde? Llena de abrojos, llena de piedra, nuestro corazón, nuestra alma está hecha piedra. No hay sentimientos, no hay motivación para orar, para amar, para perdonar. Nuestro corazón está, nuestra alma está sofocada por tanta preocupación, por la riqueza, por las personas, por los bienes materiales. ¿Qué es lo que nos descontrola en la actualidad? El miedo, la pandemia, el contagio. Tenemos más miedo a lo del cuerpo que a nuestra alma, a la salvación del alma, mis hermanos. Digo esto porque, ya con la explicación que da Jesús, me quedo corto. Aquí se trata de que nuestra alma llegue a esa finalidad de ser una tierra buena. Una tierra donde la palabra de Dios, al ser derramada, fecunde nuestro interior, nuestro corazón, nuestra espiritualidad. Como le pasó a la Santísima Virgen María al escuchar la Torá de Moisés, al escuchar el Antiguo Testamento. Ahora para nosotros en el Nuevo Testamento, pues, es momento preciso y oportuno de que la palabra de Dios venga a producir su fruto en nuestra alma. ¿Qué tanto, mi hermano, mi hermana, le creemos al Señor? ¿O ya estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra que hasta decimos, esa palabra que está proclamando el Padre, ya me la sé, es el sembrador? Ah, pero lo que tú no sabías es que hay tres paternidades literarias que nos hablan de ese mismo pasaje, de la parábola del sembrador: Mateo, Lucas y hoy Marcos. Pero qué bueno que ellos nos hablen y hayan escrito todo esto. Ahora lo importante es hacer como la Santísima Virgen María: escuchar, contemplar, asimilar y llevar a la práctica la palabra de Dios, para poder experimentarnos como familia de Dios. No solamente el que escucha la palabra, sino el quien la escucha y la lleva a la práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Lo hemos escuchado en estos días en las Escrituras. Y hoy, mis hermanos, pues el Señor nos invita de verdad a saber escuchar su palabra. Es que parecería que en nuestra vida damos la impresión de que aquí sí, en todo el ambiente litúrgico, en la primer mesa de la misa, que es la palabra, la predicación, y luego ya la segunda mesa, que es la Eucaristía, etcétera. Muy bonito el ambiente. Y ya salimos y empieza, pues, a ahogarnos las preocupaciones. Nos empiezan a ahogar esa palabra, más aún, viene Satanás y nos roba de nuestra mente, de nuestro entendimiento, nos hace incomprensible la palabra. Casi como decir, allá adentro muy bonita la palabra, pero acá afuera es donde tenemos que luchar, navegar, enfrentar. Mis hermanos, en el fondo, si no oramos, la palabra de Dios no puede ser fecunda en nosotros. Tenemos que orar, para no experimentar ese hastío de este siglo. Tenemos que orar. No es lo mismo rezar que orar. Hay que orar, mis hermanos. Orar en la liturgia, orar en comunidad, orar en lo personal, orar en familia, orar como iglesia, como decanato, como provincia, como región. Orar, tenemos que orar, mis hermanos, para que la palabra de Dios de veras llegue a lo más recóndito de nuestro corazón y empiece a producir su fruto en abundancia, el fruto que desea el Señor. Y en ese fruto tenemos que asimilar, escuchar, comprender la palabra, pero también no quedarnos con la palabra en el ámbito del conocimiento, del entendimiento. Hay que proclamar, hay que transmitir esa palabra, hay que llevar esa palabra con el testimonio y con nuestros labios también, como lo hizo Jesús. Que la palabra de Dios sea fecunda en nuestras almas, mis hermanos. Y si sentimos
Esa resequedad espiritual, señal de que nos falta orar. Si sentimos de que tantas preocupaciones, tanta crisis nos sofocan, tenemos que orar. Pero si sentimos, nos sentimos como pez en el agua, cada vez que vamos a la Eucaristía, quiere decir, mis hermanos, que esa tierra que se llama tu alma está siendo fecunda por la acción y gracia del Espíritu en la persona de su Hijo amado, en esta sangre de la nueva alianza. Pidamos a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Purificación, que aquí en nuestro frenillo lindo y querido mueva esos corazones que ahorita se han quedado estériles, que los fecunde, ella intercediendo ante su Hijo amado, para que al escuchar la palabra podamos imitarle a ella con amor, sencillez y caridad. Que así sea. Así sea. Vamos a orar. Oración de los fieles. Suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Decimos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que por la vida de sus fieles y el ministerio de sus sacerdotes, haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan y legislan las naciones, para que el Señor purifique sus intenciones, velen siempre por la paz y el desarrollo, protejan a los niños y defiendan el derecho sagrado de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las madres de familia y por sus hijos que han sido bautizados, para que en sus hogares sean felices y junto con sus esposos y padres reciban siempre el auxilio y el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que sufren las consecuencias de la pandemia, para que, por intercesión de la Virgen María, sientan la cercanía de Dios en su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la parroquia de Nuestro Señor de los Rayos, el sector de San Juanito, grupos 40 días por la vida y pastoral de la salud, para que en María encuentren siempre la presencia de su Hijo Jesús, acompañando su misión evangelizadora, roguemos al Señor. Te rogamos. Omnipotente y eterno Dios, ponemos en tus divinas manos todas nuestras súplicas y plegarias en el nombre de tu divino Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la presentación de los dones. Thank you.
En el momento de ofrecer este sacrificio, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Así como venciste nuestra muerte, Señor, con la muerte de tu unigénito, así también concédenos por la eficacia de este sacramento que, obedeciendo a tu voluntad hasta la muerte, salgamos de este mundo llenos de paz y de confianza, hechos partícipes de tu gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven las criaturas, con justicia te alaban los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos. Y pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa,
tomó pan en sus santas y venerables manos. Dando gracias, se bendijo, lo partió. Se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, toma y beba todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste. El sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete de salvación, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Sigifredo, con los demás obispos, con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles, con todos los santos. Ponemos en tus divinas manos a todos los bienhechores, a la familia García Cabral, vivos, enfermos y difuntos, familia Mijares Hernández, familia Hernández Flores, a todos los feligreses de la parroquia de Nuestro Señor de los Rayos, a
al sector 2, Templo de San Juanito, Asociación de San Juan Bautista, Grupo de 40 días por la vida y Pastoral de la Salud, por las necesidades de las familias Rodríguez Ceballos, García Rincón, la salud de Juan Arturo Gutiérrez Domínguez, de José Luis Domínguez Robles, de los doctores Julio César Mota y Aldo García, la salud de Herminia Alvarado Flores, Emanuel Roldán Tapia. Y con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. María Auxilio Bautista, Juan Francisco Hernández, Juan Flores, Carmen Esqueda, por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la divina misericordia de Dios y las más olvidadas de parte nuestra. Raúl Rosales, cuarto aniversario luctuoso, Rosa Isela Nájera, Celia Villalobos, Jorge Javier Hernández García, Rosa María Serna Longoria, tercer aniversario luctuoso, Olga Cesati Serna, Mario Márquez Garay, Nahum Amos Garay Rentería, Arturo Arteaga López. Noveno día de novenario de Raquel González González, también de Jesús Arturo Velázquez Salas, quinto día de Gilberto Manuel Aredo, tercer día de trido de Josefina González, segundo día de trido de María Elena Calzada López. En misa gregoriana por Monseñor Francisco Daniel Rivera Sánchez, misionero del Espíritu Santo. En misa gregoriana oramos por eterno descanso de Josefina Rodríguez Flores, Ezequiel Hernández Venegas, Roberto Núñez Muñoz, Francisco de la Torre Díaz, Antonio Mejía Hernández, Margarito Arellano Favela, Beatriz Urquiza. En el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Dios haciendo el canto. Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona las ofensas, como
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ten en cuenta la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Contémplense experimentando la paz del Señor. Él es Cristo, el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Para las personas que están en sus casas o no pudieron comulgar, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que el auxilio de tu amor nos ayude en el momento de nuestra muerte y que venciendo las tentaciones del enemigo seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes para siempre. Amén. En el gozo del Señor nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. Que descanse. Le damos las gracias aquí al Padre Santiago, que nos hizo el favor de poder celebrar esta Eucaristía. Les damos gracias a la Parroquia del Señor de los Rayos. Y también pues les seguimos invitando a que se queden ahorita. Las personas de buena voluntad que quieran ver, están pasando la historia de aquí, de Frenillo, y más bien de la parroquia de la Purificación. Dios les bendiga.